Hola amigos de Aysén, ahora hemos querido venir a terreno aquí en el kilómetro 18, camino turístico Aysén-Coyhaique, donde es un lugar, como dice la palabra, turístico, y donde hay muchos cruceros o personas que vienen de otras regiones del país o fuera de ellas también a recorrer estos hermosos lugares que nos brinda la naturaleza. Y lamentablemente a través de las redes sociales nos hemos dado cuenta de esto. Miren, personas han venido a tirar a este sector a perritos. Hemos contabilizado 5 de estos perritos y claramente están con hambre. El llamado de atención a aquellas personas inescrupulosas que hacen y cometen este tipo de actos. Realmente da mucha pena ver a estos animalitos aquí en búsqueda de comida. Si usted puede buscarle algún hogar, algún tipo de adopción, miren cómo trata de buscar cómo alimentarse. Rogaríamos que se acerquen hasta este lugar, kilómetro 18, camino turístico Aysén-Coyhaique, y se exponen también al riesgo de ser atropellados estos perritos porque salen a la calle en búsqueda de ellos. También dentro de algunos minutos más nos vamos a trasladar hasta otro sector donde habría algunas basuras que la gente está tirando, una más de tanto, donde la gente va a depositar estos desechos domiciliarios o no. Claro que sí, pues eso es lo que yo siempre he comentado, de que no sé, yo lo tomo como que nos falta un poco de cultura en ese sentido, porque viendo otros lugares que pucha, se mantiene, se habla de turismo, más este camino que dicen que es un camino turístico, debíamos mantenerlo. Pero no, hay gente que como hace tiempo le decía a una reunión que tuvimos acá, le decía eso, le explicaba, o sea, le di a conocer y que nueve gente que viene con una carretilla a dejarlo, esa basura. Sino que gente que hermosas camionetas a veces por ahí y bueno, eso está sucediendo. Y ahora, como ustedes pueden ver, más allá hay un, o sea, no es un par de bolsas de basura, es un montón de basura que vinieron a botar ahí. Hay en el camino, incluso en la carretera, aquí cerca del 10, hay unos colchones. Imagínense, en plena vía pública. Y si vamos a hablar de camino turístico, partes turísticas hay que cuidarlas en ese sentido, yo creo. Nosotros estamos trabajando en turismo, estamos atendiendo este momento a una agencia de Santiago que vienen cada 8 días, que hicieron unos grupos que pasan a almorzar acá y bueno, ellos ven todo esto. A pesar que, bueno, dicen que es hermoso, pero tendríamos que tener un poco cuidado en ese sentido. Y así, pues ya, bueno, este año yo no, también iba a los cruceros, tomaba pasajeros, los pasaba por acá, más los otros colegas, igual, pues bueno, entonces pienso que tenemos que, no sé, invertir un poco más en la autoridad en este asunto, incluso de poner casetas higiénicas, porque tenemos el problema nosotros el año pasado nomás, porque yo estuve el año pasado incluso yendo a los cruceros, llegamos al sector de la Cascada Virgen y nos pedían baños algunos pasajeros, ¿y a dónde? Entonces todas esas cosas que hay que irlas mejorando, yo creo, bueno, para hablar más de turismo, ¿no es cierto? Continuamos viendo lo que sucede en este camino turístico, muy bonito por lo demás, pero esto lo hace afear el entorno natural que existe en Puerto Aysén.
prácticamente ya es un vertedero clandestino, donde la gente viene a depositar. Podemos ver acá hay centrífugas, hay lavadoras, hay colchones también. Y lo más curioso que nos hemos encontrado durante esta jornada son botellas plásticas, bidones que señalan de un concentrado de ácido para hemodiálisis. Ahí prácticamente está el nombre. No sabemos precisamente y a ciencia cierta si eso es material del hospital de Puerto Aysén. Eso es lo que vamos a averiguar e investigar. Y tampoco sabemos si existe algún riesgo de peligrosidad al momento de indicarles concentrado de ácido para hemodiálisis. Vamos a tener que buscar las explicaciones, las respuestas a innumerables preguntas y también, como lo decía anteriormente, el emprendedor turístico que tiene esta oferta a los turistas que transitan por el lugar, que señalaba y que estaba bastante molesto con estas apariciones mágicas de los diferentes desechos de la basura que vienen a tirar precisamente en el camino turístico que une Aysén con Coyhaique. Si usted tiene alguna denuncia, quiere que vayamos a su lugar, puede ubicarnos a través del fanpage de Aysén Ahora. Nosotros estamos para, obviamente, tratar de ayudarle en algo a que la ciudad y los lugares parezcan mejor que esto. Y ojalá se eviten estas situaciones que son reiterativas en la ciudad.